en esta edición de Gol Perú Noticias, momento de la información en vivo. Así que toca comunicarnos a esta hora de la tarde, Juli, con nuestro compañero y amigo Ramiro Rodríguez. Sí, desde Surco, vamos con él. Ramiro. Muchas gracias, Carla. Julián, estamos con un delantero aliancista que ha hecho muchos tantos en clásicos también, lo hemos visto también nosotros anotar, y en selecciones nacionales, muy recordado por el hincha blanqueazul, que obviamente está muy contento por este triunfo de ayer de Alianza sobre la U. Estamos con Eugenio La Rosa, el popular Chispeado. Ya nos va a contar también por qué lo de Chispeado, Carla, Julián, televidentes. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Gol Perú, un gusto después de tiempo de dialogar contigo. Muchas gracias por la entrevista, muy contento ayer por el triunfo de Alianza Lima. En realidad toda la familia está contenta, mi hija, mi esposa, mi suegra, que son muy aliancistas. Y personalmente yo estoy muy contento porque Alianza no está haciendo una buena campaña en estos partidos. Y en realidad el clásico es muy importante para los deportistas aliancistas. Siempre que paz descanse Cholo Castillo, pues nos enseñó de chiquito, ¿no? Cuando estábamos en los infantiles, ¿no? Podemos perder con cualquier equipo, menos con la U. Eso siempre a todos los promociones que ha tenido el Cholo Castillo, que paz descanse, siempre nos decía eso, ¿no? Contra la U tenemos que ganar, ¿no? ¿Te sorprendió el score? Sí, en realidad sí, como le asisto así, ¿no? En realidad yo pensaba que era un partido más apretado. Yo pensaba, ¿no? Porque la Alianza venía a perder, el viaje que venía, ¿no? Iba a estar un poco cansado, todo, y la U estaba más descansadito, ¿no? En vista que ellos no, transcurso de la semana no tenían partido, ¿no? Pero yo pensaba que iba a ser un partido bien apretado. ¿Qué fue lo mejor de Alianza para ti? La Alianza jugó un poquito más libre para mí, ¿eh? Todos los jugadores jugaron más relajados. Se proyectaban por las bandas donde venían los goles, ¿no? Y en realidad el equipo funcionó cuando estuvo en los primeros años del año pasado, más sueltos, y eso que hay jugadores nuevos que también se han acoplado al equipo, y en realidad yo lo vi más suelto el equipo de Alianza. ¿Quiénes fueron los mejores para ti de Alianza? Todos, porque todos funcionaron bien. No, todos funcionaron bien, sí, ¿no? Sí. No hay que decir que este fue el mejor que hizo. Todo funcionó, en grupal todo muy bien. Sí, porque hubo muchos futbolistas de buen pie, el caso de Concha que hizo los goles, La Bandeira, Benavente, que era el que estaba más cercano a Barcos, es decir, el mismo Benítez, ¿no? Jugaron bien, hubo más toque en Alianza porque ya no jugaron con cinco atrás, sino con línea de cuatro, ya había uno más adelante. En realidad, funcionó bien, en realidad todos se apoyaron. Funcionó bien, todo marcado cuando tenía que. Si ayer vi dos veces la repetición, vi que atacábamos con cuatro, con cinco, y cuando no teníamos la pelota, bajábamos con más o menos seis jugadores atrás, marcábamos bien y contragolpeábamos rápido por las bandas, que eso ha sido el punto débil de la U por las dos bandas, ¿no? En realidad aprovechamos al máximo y ahí vinieron los goles, ¿no? ¿Tú recuerdas otros clásicos así de score amplio en las épocas que jugaste? Sí, en realidad yo tuve la oportunidad de jugar varias veces 5-1 en Matute. Hice dos goles a Ramón Quiroga. Estuve presente, el Escobar, el Potrillo y Pacho Bustamante jugaron ese día también, ¿no? Sí, ahí estuvo Wilson Valencia, tuvo el que está de descanse de Caico, Pachito Humán, Escobar, Bustamante. La U del Diablo Dorado, Fidel Suárez. Claro, de Cochoy, Roja, Cochoy Rey Muñoz. Que para descanse estaba Ternero. Freddy Ternero. Claro. Estaba ahí. En realidad era un equipo bastante fuerte, todo. Y tuvimos la oportunidad de ganar esa fecha. Tuve la oportunidad de hacer dos goles. Ganamos 5-1. Después tuve la oportunidad en noviembre. Jugar en el Estadio Nacional, ganamos 4-0, estuve también presente ahí haciendo goles. Siempre en los clásicos estuve presente, a veces también en derrotas, ¿no? O también tuve la oportunidad de hacer gol, ¿no?
¿Cómo ves de aquí en adelante a Alianza? Porque se criticaba un tanto que el equipo no tenía resultados y ahora el clásico, ganar un clásico, y tú lo sabes, Eugenio, ya te da otro matiz para afrontar lo que se viene. Sí, en realidad un clásico te da otro, como tú dices, otro matiz, pero con tranquilidad. No, ahora nos toca, creo, con Cantolao, creo que van a jugar en Grau. Esperemos, pues, Dios mediante, que sea un resultado. De ahí creo juegan el miércoles con Fortaleza en Brasil. Con tranquilidad. Este es fútbol y en realidad todo es con tranquilidad. Los muchachos van a tener otra fortaleza, otra motivación, todo, ¿no? Y esperemos, pues, Dios mediante, que la Alianza, pues, sea regular en todos los partidos, ¿no? ¿Por qué te dicen chispeado? Lo que pasa es que mi papá, José La Rosa Aguilar, me puso de chiquito chispeado, porque yo era el último de los 11. ¿De los 11? De los 11 de hermanos, ¿no? Que para descanse, mi padre me puso chispeado, ese apelativo en Puente Piedra y futbolísticamente, ¿no? Ya en la Alianza dicen chispeado, ¿no? Y en realidad me siento contento, no soy ese apelativo, me lo puso mi padre, ¿no? Allá en Puente Piedra, si te dicen Eugenio, no te ubican, si tienen no que decir chispeado. No, tienen que ser chispeado. Si me dice Eugenio, Keto, no lo ubican. Entonces, chispeado, dice, ahí vive, ¿no? Mis hermanas, mis primos, somos de Puente Piedra, ¿no? Tú jugaste en Argentinos Juniors 87, estuviste en Deportivo Quito con Alex Aguinaga. Alex Aguinaga, Lupo Quiñones, ese delantero, un somatotipo bravo. Claro, y en Suiza también. En Suiza, Arauz, en Suiza. Estuve ahí la oportunidad de jugar allá y en realidad me siento contento y bendecido, ¿no? De salir al extranjero y jugar, ¿no? Jugar allá, ¿no? Lo que a uno más le gusta, ¿no? Es verdad, además de Alianza, Cristal, Muni e Inter de San Borja. No, Municipal, tuve la oportunidad de jugar en Municipal también. Claro, Alianza, Cristal, Muni y en el Inter. En el Inter, que ahí estaba Panadero Díaz, Valdetaro, estuvo León Rodríguez. En Chicoma. Chicoma, un gran equipo. Lucho Bolívar. Claro, estuvimos ahí. Entre otros. Claro, en Municipal también hicimos una bonita campaña. Entramos a la Sudamericana por motivo de parte económica, se vendió a Cristal para que participe. Y recuerdo. Y ya con esa plata no pagaron porque me debían como 3 meses. Eugenio, un gusto dialogar contigo después de tanto tiempo y recordar estos momentos y sobre todo hablar de los clásicos que fue una especialidad tuya, tantos años que jugaste en Alianza. Muy amable con Gol Perú. Muchas gracias a ti, hermano, por la oportunidad que me brinda. Un saludo para mi esposa Rita, para mi suegra, mi hija Ana Belén y Valera, para mi nieto Santi que está en Iquito. Un beso grande para ellos. Eugenio Chispeado La Rosa, ex delantero de selecciones nacionales, de varios equipos, ya lo hemos conversado durante la entrevista, estuvo aquí en vivo al estilo de Gol Perú. Adelante con ustedes, Julián y Carla. Bien, muchas gracias, Ramiro. Aparte, saludo para todos, la mujer, la suegra, para toda importante, la familia, que es importante siempre saludar. Así que es momento ahora, porque es un programa que se dedicó al canal exclusivo de Movistar TV.